Hola mis queridos cincuentásticos, bienvenidos a un vlog de Villaluz, estos de verano. A mí me encanta los lunes traeros un vlog porque el fin de semana me relajo bastante y lo que hago voy grabando trocitos más significativos de lo que vamos haciendo en el fin de, luego lo junto todo y la verdad es que me quedan unos vlogs chulísimos. A menos y entretenidos, además os cuento cositas y también tengo una reflexión de esas guays que os voy a decir al final, que es muy 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 chula y que a mí me encanta y creo que a vosotros también. Bueno, este fin de semana ya se está acabando, hoy es domingo ya a última hora, por cierto, qué penita que ya se hace de noche más pronto y hoy además está como nubladillo, pero no se arranca a llover. Bueno, os cuento, el viernes quedamos con nuestros amigos Antonio y Concha a cenar en un sushi muy chulo, que ahora os dejaré por ahí imágenes. Aquí quiero hacer un inciso porque todavía os sigue preocupando mucho si tenemos relación de amistad, si hemos roto la amistad, si ya no nos llevamos bien. Y ahí está la prueba. Bueno, hemos venido a conocer un nuevo sushi. Nosotros mira que nos gusta. Buffet. Un buffet de sushi. Hemos quedado con Antonio y Concha y vamos a cenar aquí. Está en Torrent. A jalar de lo lindo. Está en Torrent y tiene muy buena pinta. Hemos comido poquito, me gusta. Hemos comido muy poco para hincharnos ahora. No hemos merendado. Se llama Hanna. Hola, ¿qué Hola. Tal? Mirad con quién estoy, con mi amiga Concha, que me decís que no sale nunca. ¡Ah, sí! ¡Vaya! Las vacaciones. Es que el verano es lo que tiene. Unos para acá, otros para allá. Bueno, hemos quedado para cenar. Y por cierto, hemos pasado a comprar una cosita allá a ese Mercadona. Y hemos visto a una seguidora. Que era la cajera, ¿no? ¿Era? Sí, sí. Que cajera. Se llama Ana. Mariluz, Mariluz, ay, que soy seguidora. Súper mona. Así que Ana, te mandamos un besito. No, sí, sí, es en el Mercadona de Torre. Estamos aquí con nuestros chicos. Antonio. Hola. Y Luis. Hello. Bueno, os tengo que decir que el sushi estaba buenísimo. Bueno, el sushi, todo lo que pedimos estaba increíble. La verdad es que a nosotros nos gusta muchísimo a los cuatro esta comida asiática y este buffet estaba fenomenal. Aparte era muy bonito, como habéis visto. Pero también os tengo que decir que al día siguiente, justamente yo me había pesado por la mañana y al día siguiente pesaba 500 gramos más. ¿Eso está posible? Yo nunca entenderé. En un día puedes engordar medio kilo. Bueno, pues sí, había engordado medio kilo. Lo curioso fue que Luis había adelgazado medio kilo. Y yo digo, cariño, estamos tan unidos que lo que yo pierdo lo coges tú. Es que somos dos en uno. Mirad qué tostadita que me está haciendo mi chico, más buena. Con pan de semillitas. Guacamole. El pan está muy bueno, lo mancha todo. Se lía parda. Bueno, nos ha gustado tanto cómo ha quedado el césped ahí en ese trocito, que nos hemos venido arriba y aquí alrededor del enano, de la fuente está del enano, hemos puesto también césped y ha quedado chulísimo. Mirad, Lucas está aquí en la parte que no hay césped y con la patita se está indicando dónde empieza. ¿A que sí? Pero cómo eres tan bonito tú. Bueno, y esto sería desde aquí. Hemos hecho, es así como otro pasillito para entrar en esta parte. Y aquí tenemos a el enano. Mirad qué chulo que queda ya todo esto verdecito. Y para que no hubiera aquí un corte tan radical, pues hemos hecho aquí como una entradita a esta zona. Ay, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a unos seguidores, Lilia y sus amigas, que me ven desde Argentina.
y además son fieles a mis vídeos. Así que pues les mando un beso también para Argentina. ¡Qué guay! Luego ya el sábado discurrió así tranquilamente y tal y cual. Y el sábado sí que nos fuimos por la tarde al cine. Hola. Hola. Bueno, hoy estamos aquí con este jaleillo que veis porque nos hemos venido al cine. Vamos a ver un estreno que es la de... ¿Parpadea? Parpadea dos veces. Y bueno, el otro día también estuvimos en el cine, vimos la de La Trampa. Y también está bien. Nos gustó bastante. Sí, está bien, está entretenida. Así que ya os diremos qué tal está la de hoy. Está... No sé si es de miedo, de un thriller, de eso, ¿no? Sí, lo bueno es que estos cines tienen unos pedazos de sillones que estás de lujo, la verdad. Bueno, la película de ayer no nos gustó, es bastante gore, por decirlo de alguna manera, un poco sangrienta, sobre todo al final. Entonces, eso a nosotros no nos gusta mucho, la sangre gratuita esa y la violencia gratuita, pues no. Pero bueno, está muy bien ambientada, me gustó lo que es la fotografía y todo eso, pero no me gustó la película en sí. Y bueno, hoy es domingo, ha amanecido el día nublado, así que nos tenemos que ir al mercadito. Así que no vamos ya 3 semanas, casi un mes. Y eso no puede ser. Así que hoy me voy al mercadito, que me encanta. Además tenemos que comprar melones, que la última vez los compramos allí y estaban riquísimos. Y hoy el día se presta. Vamos prontito porque luego nos vamos a comer con así, así que nos vamos a ir ya. La película de ayer, comentario. Falta de ritmo, sí. Sin sentido... Y cuando ya empieza a desarrollarse la trama y tal, es muy se convierte, la media hora última, golpes y sangre. Sangre, sangre, sangre sin sentido. Y no. Pero bueno, lo que es bonito es la ambientación y la fotografía, todo eso sí. Sí, no, los actores son buenos. Y los actores también. Que nos vamos al mercado, porque está nublado. Y luego a comer con Masi, que nos compraremos un helado. Y además llevamos sin ir al mercado casi un mes, así que... Tenemos que, sí. ¿Te has pasado? 3 semanas, cariño. Y 2 también. No. No, Nina. 2 y la otra semana que estábamos ya de vuelta del pueblo, no fuimos. No, Nina. Bueno, y tengo otra seguidora que también está cumpliendo los años, ya los ha cumplido. Soledad, que también está de cumpleaños, Soledad de Benidorm, que siempre nos pone, vuestra vecina de Benidorm, Soledad, ¿a que sí? Bueno, pues muchas felicidades también para ti, Soledad, y que viva las cincuentásticas, que también eres otra cincuentástica muy guay. Bueno, como habéis visto en el vídeo, pues sí, hoy estuvimos en el mercadillo y mirad todo lo que hay en el sofá. Alucina, vecina, si es que yo me vuelvo loca, es que me vuelvo loca. No hay nada que me guste más que un mercadillo, que se quiten las rebajas, que se quiten las tiendas. Mira, este vestido tan bonito que llevo, ya os lo enseñé que me lo había comprado en el mercadillo. Es un vestido de Springfield, me costó tirado de precio y es que me parece ideal. Y es que el otro día en Springfield lo vi y es que está igual. Springfield tiene el mismo tipo de vestidos y este vestido año tras año lo siguen teniendo, este tipo de vestidos. Y mira qué mono es. Pues yo lo encuentro en el mercado y hoy he encontrado muchas cosas. Eso lo veréis en el próximo vídeo, porque es que tengo ahí, bueno, y de Melis en plan joyitas, tengo monerías aquí, de Kelly Lenny Modas, tengo un montón de cosas también aquí. Ya tengo un par de cositas ya más otoñales que os van a encantar. Esto sí, todo esto sí que lo podéis conseguir vosotros y como siempre os digo, tengo cosas también de vintage, porque a mí me gusta de todo, nuevo, vintage. Bueno, me gustan los mercaditos mucho, ya lo sabéis. Es que disfruto muchísimo. O sea, para mí es una mañana que la disfruto un montón. Así que todas esas cosas he comprado. Por cierto, aparte de toda esta ropa, he encontrado también a seguidoras. He encontrado a Mari Carmen y a su hija Nuria, que nos hemos hecho aquí. Nos ha hecho Luis esta foto. Y hemos encontrado también a Silvia, que ya es muy común encontrárnosla por Valencia, que es súper simpática, a Silvia y a su marido. Así que... seguidoras monísimas que también les gustan los mercados.
Y ahora os quiero hacer una actualización. Antes de deciros la reflexión esa, que me parece muy chula, os quiero decir que todavía no he encontrado el collar de moneditas y conchas, que estoy a la búsqueda de él. Y me habéis dicho muchas que haga lo de San Cucufato, los teato. Y si no, hasta que no lo encuentro, no te los desato. Pues ahí tengo a San Cucufato con los atados, pero todavía no ha aparecido. La verdad es que es verdad que últimamente no lo he buscado. Y también hoy me ha dicho otra seguidora que le dé una vuelta a un vaso, que deje un vaso así dado la vuelta encima de la mesa. También lo voy a hacer, a ver si aparece el collar. Pero claro, tendré que buscarlo. Es como ese que dice, virgencita, que me toca la lotería, pero tienes que comprar el décimo, si no, no te va a tocar. Bueno, pues nada, que hay que seguir buscando. Pero sí que me ha pasado una cosa curiosa, que yo creo que tendrá que ver con San Cucufato. Y es que no he encontrado el collar, pero he encontrado otra cosa, que esta sí que llevaba años, puedo decir, buscándola. Yo tengo esta pulsera, que es muy mona, es de plata y complementos. La tengo hace ya un montón de tiempo. De hecho, antes siempre la llevaba puesta y ahora os explico por qué me la dejé de poner. Esta pulsera lleva el nombre de Luis, de Hugo, de Jaime y de Pincho, con este huesito. Entonces, como veis, yo había perdido el de Jaime. Había perdido la chapita donde ponía el nombre de Jaime. Y resulta que en medio de la habitación de mi vestidor, sin yo haber buscado nada, estaba pasando en la aspiradora y en medio de la alfombra encuentro esta chapita. La chapita que pone Jaime es la que yo había perdido. Yo creo que esto ha sido gracias a San Cucufato, así que he sacado mi cajita de herramientas que tengo por ahí, la voy a poner aquí y me la voy a volver otra vez a poner, porque es que esta pulserita me encanta, pero me daba cosa ponérmela sin llevar a Jaime. Ahora ya llevo a Luis, a Jaime, el que no llevo es a Lucas, pero llevo a Pincho y el huesito, que bueno, que este huesito equivale a los dos, a mis dos perritos. ¿Qué os parece? No me digáis que esto no es hora de San Cucufato. El milagro ha sucedido, ahora falta que aparezca el collar. Estoy viendo dos pajaritos que se ponen siempre ahí arriba, en el cable de la luz, y me ha dicho Luis que son toritos. Y la verdad es que siempre van por parejas. Y siempre están juntitos. Y yo me acuerdo, y además mi padre siempre me lo dice, que yo a mi padre y a mi madre siempre les llamaba tortolitos. Porque cuando estábamos en casa, cuando vivía con ellos, vivíamos toda la familia, siempre que se encontraban por el pasillo, o salía uno del baño y otro entraba a la cocina, tal, se encontraban y siempre se daban un piquito. Entonces yo les llamaba los tortolitos. Y me hace mucha gracia porque siempre aquí en casa tengo a dos tortolitos. Qué airecito más bueno hace, ¿eh? Qué airecito. Se le mueve el pelito, el aire que hace. Hola, Toy. Este es nuestro vecinito. ¿Y Lucas? Mira, Toy, algo. Mira, Toy algo. Hola, Toy. Uy. Sí, bueno, chulo, ¿eh? Bueno, aquí está la prueba de que vamos conjuntados siempre, pero sin ni siquiera ponernos de acuerdo, ¿eh? Porque es que hoy no nos hemos puesto de acuerdo, porque él estaba en el baño de abajo, yo estaba arriba y nos hemos vestido sin vernos. Y vamos de negro. Vamos a comprar un producto para la piscina porque se nos ha puesto como un poco turbio. No, negra no, pero está así como un poco turbia después de, como habéis visto, está perfecta. Pero cuando nos fuimos saltó el automático varias veces de la zona de ahí porque había unos cables que, por cierto, los hemos arreglado Luis y yo. Estamos hechos unos Maldiver, como dice Antonio, unos litricistas, unos chispas, y lo hemos arreglado. Así que vamos a ver si conseguimos sacar a flote la piscina otra vez. Bueno, ya estamos de vuelta, nos estamos encontrando un atasco tremendo. Hemos comprado ya lo de la piscina. Y hemos visto en Mercadona también a una seguidora que se llama Estrella. Hemos hecho un selfie. Su marido José Luis y su nieta, que era guapísima. Y ahora ya parece que se está moviendo el tráfico, porque es que hay aquí algo que están haciendo obras en la calzada. ¿Vehículo? Ah, no, hay un vehículo averiado. Hay un vehículo averiado y por eso. Ay, mira, pues una caravana se ha averiado. Las vacaciones se les han fastidiado. No hay. Lucas, nos ha preguntado por ti la seguidora Estrella. ¿Cómo estabas? Le hemos dicho que muy guapo. ¡Ay, qué guapo es! Mira qué guapo. Siempre se va con Luis primero. Eso no está bien.
Canta el pozo un poco a sardinilla, ¿eh? Y ahora sí, para terminar, os voy a decir esa reflexión que vi el otro día por Instagram y me pareció muy interesante y os la explico. Trata de que pensemos en el valor que tiene una botellita de agua, ¿vale? Una botellita de agua, cuando tú la compras en un supermercado, pues te puede costar, a lo mejor una de estas pequeñitas te puede costar 50 céntimos, 33 céntimos, depende. Cuando tú compras esa misma botellita en un gimnasio, ahí ya te cuesta un poquito más, ¿vale? La máquina del gimnasio ya te puede costar un euro. Cuando la compras a lo mejor en el aeropuerto, ya te puede costar 2 euros. Cuando compras esa botellita, imagínate, en un lugar, en un desierto, que no encuentras nada, estás sediento y de repente aparece ahí un puestecito, pues te puede costar a lo mejor 10 euros una botellita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la botellita siempre es la misma, pero dependiendo del lugar donde se encuentre, tendrá un valor o tendrá otro. Reflexión: si tú notas que donde estás, estás perdiendo valor, con total seguridad te digo que estás en el sitio equivocado. Así que cambia de sitio para conseguir realmente que se te valore como tú mereces. Bueno, pues ahí os dejo esa reflexión, que creo que es súper, súper importante que nosotras seamos conscientes de lo que valemos. Que nunca, 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 nunca nos haga nadie pensar que valemos menos. Pensad esto muy, 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 muy bien, hacedme caso, porque vales muchísimo más de lo que te imaginas o de lo que alguien te está haciendo sentir. Bueno, espero que os haya gustado esta reflexión, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos próximamente en el canal de los 50sticos, los lunes, los miércoles y los viernes. El próximo día os voy a enseñar todo lo que he comprado, que hay monadas, chulerías, como siempre. Si es que no se puede conmigo.